We haven't done this, and now we done this. Flow. Check it out, let's get the last one. We're going to check it out, we're going to start with the fin. My brother's going to be Taiwan. He sees this video because he says, motherfucker, why you hit me on the record? Oh, man. Oh shit, the shit is recording. Oh my fuck. Yo, mira, yo ni me lavo la boca yo. So, yo me voy a cepillo un poquito. Arreglame el shape porque va a ser el primer video. Que tengo que parecerme a gente. So, estamos grabando. Este va a ser el primer show de negro a lo oscuro. Yo creo que Chani Tapica, duro de lo duro, fuerte de lo fuerte. Ese va a ser mi intro. Fuiger me mande el verdadero intro del programa enterecito. Y nada, vamos a la pila de porquería aquí porque eso es lo que yo sé. Y vamos a seguir en el coro. Y hoy vamos a hablar sobre lo que se estaba hablando en la Real Sociedad. La Real Sociedad es una organización fugitiva, la cual tiene a los policías, tiene a los ladrones, tiene a los promotores, tiene a los DJ. Hay DJ adentro, no sé si hay DJ, pero tienen a todo el mundo en su casa. Ahí tienen los que venden droga, todo el mundo está ahí. Los que te sirven la comida, los doctores, los abogados, todo el mundo está ahí. La Real Sociedad, saludito a ellos. Uy, los cantantes, porque no estoy viendo los cantantes, porque son los reales, reales, reales. No se olviden seguirme a Negro a lo Oscuro, porque no tengo pantalones puestos. So. Oye, mi gente, estoy live en Negros Party. Síganme que vamos a hablar de este asunto que usted tiene aquí adentro. Now we are live. Boom, Mr. Amazing en sintonía, rápido. ¿Cómo puedo poner este celular donde no me se me salga el huevo? Ya lo mira, está coño, te encuentro, me veo yo aquí. Debo ponerme yo una toalla. Vengo ahora, me voy a poner pantalones yo, porque volvimos con los pantalones puestos ahora. Hoy en el grupo salió la conversación de que hay que bajar el pozo. Y hay gente que bajan un poquito más abajo del pozo. So, como nuestro amigo Mr. Amazing dijo, no, manito, yo no bajo ese pozo porque ese pozo es demasiado oscuro y puede ser que salga sucio, esto, que si lo otro. So, la pregunta a ustedes, ¿quién baja al pozo verdadero? Al pozo de los pozos. No digan que el pozo que está aquí, el pozo que está aquí abajo, a este. ¿Quién que baja al pozo? Digan, dejen su comentario abajo si usted baja al pozo, al negro, al ojo negro, a ese. Que dice Amazing, que a él no le pagan $1,000,000. Yo he bajado, yo lo digo, coño, lo digo aquí en live. Mire, grábenlo, screenshot, lo que tú quieras. Yo he bajado al pozo, al negro. Bajé una vez, bajé una vez. Y fue la relación más larga que tuve. Bajar el pozo puede ser que haga la diferencia. Press play, usted está bien, eso está bien dicho. Tiene que ser mujer mía. Eso no diga que yo una cualquiera, que yo te encontré allí en beso. Dije, oh, vamos para mi casa. No, esos coros no bajan. Si usted es la mujer mía, usted es mía. Yo, oye, si cae que baja, ¿usted cree que te baja el pozo? Ven, yo te bajo el pozo, olvídate del mundo. Lo que yo no estoy sacando a bichuelita de mierda. No es eso, porque mira, al pozo se puede bajar. Y tú estás con una mujer limpia, man, que eso no va a suceder. Eso es disrespect to the heights. Pero son las tipas con las que tú estás en los heights. Esta mujer es cagadora. Ya, dicho, hay que bajar al pozo. Dice, oye, lávate, bien lavada. Sal del baño. Y ahí se hace de una vez porque está limpiecito y no tienes que preocuparte por eso. No, mire, te voy a ser sincero. Hay niveles de cagonas. Hay niveles de que, oh, ya yo comí, tengo que ir al baño, ¿no es verdad? Y a esas mujeres que esperan como que la mierda le esté puyando el ojo al culo. Tú como que estás bregando con la que le están puyando el ojo al culo. Como la mierda está diciendo, oye, mi hermano, yo quiero salir. Tú, ¡ey, güey! Jabón de cuava cura todo. El jabón de cuava, tú le pones un jaboncito de cuava y vas a ver limpiecito. Press Play, ¿dónde lo pueden comprar aquí en los Estados Unidos? Porque yo más sé que lo compran en Santo Domingo. Lo venden por pedacito que te lo cortan con el machete. Ah, no, yo te digo una cosa. ¿Cómo es que se llama el potecito ese que tiene como una sirena? Un potecito verde que refresca, que sabe a menta. No, mitolín. ¿Cómo es que se llama? Lemisol. Oye, mujer que no use el emisor, que a mí no me hable. Yo agarré una tipa después que se usó el emisor, manega. Y la lengua mía se sentía, manega, que estaba, manega, como tú comes Winterfell. Cuando tú te matas con Winterfell, que respiras y pasas y dices, ah, oye, el emisor, la mujer que no use el emisor, pa' afuera, sáquese de ahí. Consejo del negro, si quieres ser una mujer limpia, delicada y querida por todos los hombres, el emisor es the way to go. A los hombres, yo les voy a recomendar que se pongan el emisor. Oye, lávese el ojo con el emisor un día para que te vean. Tú vas a sentir que te con Winterfell como por 3 días. Oh, my brother. Yo, listen to me. That emisor, bro, that shit does justice. Bienvenido al show, Negro a lo Oscuro.